Así que ya lo sabe usted, el paso está habilitado, vaya y escoja. Nelson Sorto ahí les muestra, miren, que ya hay paso. Vamos a darle paso a Nelson Sorto. Démosle paso a Nelson. Nelson, adelante con usted, buenos días. Bien, muchas gracias, Franci, muchas gracias, Jorge. A propósito de lo que ustedes hablaban de Kia Motors, ya les vamos a hablar que está habilitado, pero antes quiero mostrarles el Boulevard La Hacienda, que ya está completamente libre para poder transitar después de varias horas que estuvo inhabilitado para ubicar unas columnas aquí en el puente a desnivel o el subterráneo que se está construyendo entre el Boulevard San Juan Bosco, el Boulevard La Hacienda y la intersección de la Villa Olímpica. Está habilitado, pero aquí ya justamente donde inicia el predio de la Kia, aquí hay un desvío y aquí están los desvíos. El desvío que va para el Mall Multiplaza y el desvío que va para el sector de la Kia. Entonces, en este sector, aquí tienen que tener mucho cuidado los conductores porque aquí se convierte el carril en doble vía de salida para el Mall y de venida del Mall hacia el Boulevard La Hacienda. Ya está habilitado, pero aquí en este tramo, que son unos 50 metros aproximadamente para llegar a la intersección, hay que tener mucho cuidado, hay que manejar con mucha precaución. Ya está habilitado el Boulevard La Hacienda en su totalidad, pero los últimos 50 metros hay que tener mucha precaución para poder conducirse en este sector. Y el otro carril, desde la intersección del Boulevard La Hacienda, el otro desvío está para la Kia Motor, como ustedes pueden observar. Aquí en este momento va ingresando un busito, yo voy a caminar para acá y está completamente habilitada la entrada a esta empresa de vehículos, la Kia, que no hay ningún problema para que puedan ingresar. Solamente se le pide precaución a los conductores porque hay mucha arena, arenilla, grava, hay piedras en el pavimento. Y si no conduce con precaución puede tener un accidente, ocasionar daños a su vehículo o daños a personas. Así es que habilitado el Boulevard La Hacienda con intersección Boulevard San Juan Bosco y la Villa Olímpica, así como la entrada principal a la Kia Motor, y por supuesto con mucha precaución. Así es que atentos a estos llamados para que los ciudadanos no se pierdan en la movilización en la capital de la República. Junto a José Oseguera y Marlon Osvaldo Barahona Durón, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias, compañero. Inmediatamente contacto.